Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero mostrar cómo ha quedado el setup de los LEDs y cuáles son las variedades que he sembrado y por qué. Y explicarles un poquito para qué sirve esto, porque hay mucha gente que me está preguntando que qué es y para qué sirve. Así que acompáñenme. Quisiera recordarles que las playeras del canal ya están listas, ya las pueden comprar, ya están en la tienda. Pueden contactarme por medio de Facebook o mi correo si es que les interesan. Estas tres que tenemos aquí son las que vamos a mandar para los ganadores del concurso. Ya están listas, podemos observar que ya tienen aquí bien los detalles, ya tienen aquí atrás el nombre del canal, aquí tenemos la URL y el logo de YouTube. Cabe recordarles que hay en dos colores, blanca y negra, con manga larga o manga corta también. Primero que nada, bueno, esto no lo había aplicado el año pasado, pero es que está haciendo demasiado frío por las noches y el cuarto en donde están las plantas se enfría bastante también. Entonces, para mantener la temperatura dentro de este cajón de cultivo, pues he puesto un panel de policarbonato, un panel que va a ayudar a eso, a mantener la temperatura y que en la noche que los LEDs estén apagados, la temperatura descienda mucho más lento de lo habitual y así pues las semillas pueden germinar un poco más rápido y mejor. Lo he puesto aquí con unos velcros que compré hace un ratito. Los puse y esto ayuda nada más que si lo queremos quitar lo podemos jalar y así se puede desprender fácilmente sin dañar la madera y bueno, es removible. Lo abrimos y aquí tenemos las plantas. Este año decidí empezar con pocas variedades al inicio, ya que los años anteriores cometí un error que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer, que es sembrar demasiado al mismo tiempo. Entonces voy a empezar poco a poco. Ahorita estamos en la época ideal para empezar a sembrar, estamos a tiempo. Entonces voy a sembrar primero 24 especies, después ya que germinen y que ya las tenga un poquito cuidadas, voy a sembrar otras 24. Y así vamos a provocar una cosecha escalonada y bueno, que todo esté un poquito más controlado. Comenzamos con un habanero chocolate o black habanero. Tenemos también un agam orange brown, 7-Pot Jonah, tenemos también un Devilstone White, Sweet Chinense y un Little Elf. En la siguiente bandeja tenemos un Corica Yolokia, Pendulum Pekín, Capsicum Rhomboideum, Habanero Hot Lemon, Naga Viper y un Explosive Ember. Atrás tenemos un White Snow, un Hot Paper Lantern, un Moa Scotch Bonnet, Chiltepin, Habanero Mostaza y Trinidad Scorpion Peach. Y en la última bandeja tenemos un híbrido de Nagla cruzado con Trinidad Scorpion, tenemos un Jamaican Hot Yellow, otra cruza de Pimienta de Neide por Bud Yolokia Rojo, un Carolina Reaper, Chocolate Bing Bang Naga y Ají Fantasy. Mucha gente me pregunta de dónde saco todas estas variedades y la verdad es que es el resultado de bastante tiempo de estar en esto, ya casi 5 años. Y bueno, más que nada es eso, es buscar ciertas especies, ya que tengo bastantes y hay muchas que no me interesan como tal, pero de igual manera tienen un propósito, ¿no? Entonces es básicamente eso, así es como las he conseguido a lo largo del tiempo. También me preguntan bastante cuál es el método que yo utilizo, ya he mostrado en algunos videos cómo lo hago yo. En este caso las variedades con las semillas más duras como son los Capsicum Chinense, las remojo durante 24 horas más o menos en un té de manzanilla o en agua tibia, que bueno, esto ya depende de ustedes. Yo lo hago en esta ocasión con agua natural, sin el té de manzanilla, sin que sea una infusión, por lo mismo de que quiero que sea escalonada la cosecha y todo, para no apurarme tanto y poder cuidar de todas y cada una de las especies. Y estas son las variedades con las que comencé. Les recuerdo que son variedades que ustedes me ayudan a escoger. Todavía faltan algunas, ya que sí escogimos bastantitas. Ya hicimos un segundo filtro nada más para poner las más interesantes. Pero bueno, esto es con lo que comenzamos y ya les iré haciendo updates de conforme vayan pues germinando y todo. Cualquier duda que tengan, si tienen alguna semilla que no les logra germinar, o si tienen problemas, o si ya comenzaron conmigo y no saben qué es lo siguiente, pues con gusto me lo pueden preguntar en los comentarios o en la página de Facebook, que aquí se las voy a estar dejando. Me pueden mandar un mensaje directo y ahí hablamos de lo que gusten. Bueno, y básicamente eso era lo que les quería mostrar. Quería que vieran que ya empezamos con la temporada. Igualmente, los que gusten pueden empezar junto conmigo. Y ustedes pueden ir viendo el progreso de sus plantas igual que las mías. Y bueno, eso es básicamente todo. Así que ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. No olviden suscribirse y seguirnos tanto a Fanny como a mí en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.